Chulisnakis, espero que ustedes no estén entrando en pánico en este momento, porque este video me lo están pidiendo a grito entero. Y es que a mí me está pasando, yo lo entiendo, señora. ¿De qué le estaba hablando? Sí, de eso que está pasando a nivel mundial, ese virus. Ese virus que decimos cómo tenemos que protegernos y cómo tenemos que realmente limpiarnos las manos. Mi amor, yo se las tengo. Yo voy a donde mis expertas, donde estamos aquí con Gaby Aromaste. Bienvenida a este espacio verde. Gracias por estar aquí. Muchísimas bienvenida gracias. Y nos estamos protegiendo mucho. Miren esto, así es como me gusta a mí. Oye, Gavisita, que me imagino que esto también ya se acabó en el mercado, ¿no? Pero que sería lo ideal, o sea, uno andar con esto, sí, los guantes y todo. Y no son desechables en este momento, no se pueden reusar. ¿Ah, sí? Porque el virus no es, o sea, está muerto, la mano no hace nada. Entonces, lo pones a remojar en agua, en jaboncito, después lo exprimes, lo secas y ya dos o tres días que se seque bien, lo puedes usar. Arriba del guante es importante que también estamos usando un antiséptico por protección de los demás. Pero yo digo, ¿cómo me debo yo proteger? ¿Cómo debo estar haciendo mi gel casero? Porque yo le he recorrido las farmacias, los supermercados, o sea, he ido hasta la Conchinchina, bueno, no voy a decir ni China, he ido a todos lados para buscar el alcohol. Mira, me queda un poquito. Y el peróxido, que también estuve buscando toda la información que se podía hacer. Y hasta mi penca sábila, yo me la traje porque tú dijiste, Julia, vente con una penca de sábila. Mi mamá, mi abuelita me decían, protéjase, majita, del mal de ojo. Y siempre una penca de sábila, menos mal que le hice caso a mi abuelita. Bueno, la penca de aloe vera la estamos utilizando ahorita nada más como un vehiculizante. ¿Por qué? Porque nos estamos hidratando y humectando las manos para que no quede tan seco. Uh-huh. Pero obviamente necesitamos el alcohol. Ahora el alcohol, como dices, también tan escaso. Uy, está súper escaso. Vamos a sustituirlo con un vodka. ¿Por qué el vodka? Porque el vodka es una destilación muy pura, sin azúcar. Ajá. Y tiene una alta concentración de alcohol, por lo menos la necesaria para este antiséptico. Mira esto, esto es buenísimo. Señores, si en este momento usted está empinado a esa botella, hágame el favor, la suelta ahí, porque usted va a entrar en cuarentena. Señora, que no le tome su vodka. Ese la necesitamos porque es que es verdad, claro. Ya no se consigue alcohol, no. Entonces todos los antisépticos están con el alcohol, entonces eso es una buena opción. Ningún otro tipo de bebida, ¿no? Puede ser, pero te van a quedar las manos pegajosas. Ah, ok. Entonces no te va a quedar con esto pegajoso. Vamos a utilizar el tomillo y el orégano. Seguramente son dos especies que tú ya tienes en tu hogar. Óyeme, es que de verdad que los trucos caseros. Esta es la carne de sí, la sábila. Los pueden usar la cáscara para ponérsela en la piel porque es antiinflamatorio. Vamos a hacer un concentrado de tomillo. El tomillo en este caso es nuestro ingrediente principal para hacer un antiviral casero, okay, en altamente grado para matar el virus. Perfecto. Okay, virus que conocemos, este virus lo estamos conociendo. Pero es muy buena sensación. O sea, entiéndase, para matarlo, cuando usted tiene contacto de las superficies metálicas donde el virus puede estar ahí por más o menos 12 días, ¿correcto? ¿No? También hay científicos y hemos visto videos que incluso teniéndolo en la garganta, también tenemos, lo podemos matar por medio de las gárgaras y agua caliente. Okay, es decir, podemos utilizar este té, que tiene ya otros aceites esenciales, okay, es un té con agua tibia, podemos matar el virus. Eso ya está comprobado, wow, en muchas redes sociales que lo estamos viendo. El extracto de tomillo lo venden así, lo vendes tú, se puede conseguir en algunas tiendas, ustedes no sé en qué país vivan, señores, pero en las tiendas naturistas lo pueden conseguir. Aquí ya tenemos este concentrado, ajá, que vamos a utilizar, son 2 onzas, y tenemos 28 gotas de este producto, son 5 aceites esenciales. Vamos. ¿Cuáles son los aceiticos? Son ciprés, titrí, tomillo, orégano y pimienta negra. Perfecto. Entonces, todo se envasa ahí. A ver, este aparato no se nos enloquezcan, señora, si ustedes no lo tienen, esto nos sirve con la licuadora, con el Nutribullet, con la espátula donde ustedes hacen las tortas, qué sé yo. Correcto. ¿No? Ahora, el alcohol. El alcohol o vodka. Uh-huh. Y vamos a poner, ahorita pusimos 2 pencas. 2 pencas. Este es el momento en que todos debemos estar pensando, ¿qué tienes tú? ¿Qué te puedo ayudar? Si saben de información, ¿dónde pueden comprar? El trueque, ¿no? Trueque. Vamos a volver un poquito al trueque. Después de eso,
ya la envasamos en un atomizador o los envasamos en pequeños frascos. Acuérdense que si ustedes tienen un frasco plástico, lo pueden esterilizar, y eso es lo importante, esterilizarlo con agua hirviendo, un poquito de sal. Mire cómo queda. Perfecto. Lo ponen, lo reenvasan y lo pueden subdividir para dárselo a sus hijos y todo. Es importante entender qué es lo que pasa. Es un virus que no está volando en el ambiente, está por contacto. Entonces, si alguien tosió, si tocó una superficie, si tocó una manilla o algo así, entonces ahí queda. Por eso es tan importante estarse lavando constantemente las manos. Si no puede afuera estarse lavando las manos, entonces están estas soluciones. Ya saben, acuérdense de estarse transmitiendo este video, de compartirlo, de darle like y de recordar de anotarse y de suscribirse a mi canal, porque lo mío es resolver, chicas. Gracias, Julia. Bienvenida a este rincón verde aromaste. Muchísimas gracias. Y ya nos vamos aquí totalmente desinfectadas. Y purificadas. Purificadas también. Ay, sí, me encanta. Buenísimo. Sí. Ay, huele delicioso. Sí. Sí, me encanta.